Yo soy un adicto de la tradición. Para poder innovar, tienes que saber de dónde vienen las cosas. Cuando montamos la brasserie, lo que estábamos buscando es intentar recuperar esas recetas tradicionales de toda la vida, utilizando esas técnicas más novedosas o más tecnológicas, y buscar ese juego de producto de temporada y acercar el producto local a nuestros clientes, a nuestros comensales. Una de las cosas que más me gustaba de la isla son los asaderos, ¿no? Cocinar con madera o con carbón para mí es la forma más natural de cocinar un producto. Estamos en un entorno mágico, en un entorno idílico, y tenía que intentar ofrecer esos tenderetes todos los días, ¿no? Ese asadero todos los días. Y de ahí surgió el nombre La Brasserie, porque además todas las recetas, en algún momento durante su cocción, pasan por la brasa. Hemos creado un concepto diferente, fresquito, y donde la gente se siente muy cómoda. La cocina yo creo que es de las pocas disciplinas donde podemos hacer que una persona utilice todos sus sentidos. Hay platos que son muy divertidos y te sorprenden, hay platos que te evocan tranquilidad, y ¿por qué no? Puede haber platos que te recuerden a una persona que ya no está a tu lado. La cocina tiene que tener esa virtud, ¿no?, de que una persona explote todos sus sentidos y explote todos sus sentimientos. Cuando sales de casa para comer, yo creo que lo que vas a ir es a divertirte, a tener experiencias, disfrutar con tu familia, con tus amigos, es lo más bonito del mundo que hay. Por eso para mí es tan importante el momento de la comida. Tengo la suerte de que con mi hobby me gano la vida. Cada vez que cocino, expreso las emociones que yo tengo en ese día o lo que quiero dar a entender o explicar a alguien. Y ver que esa persona simplemente con un bocado lo entiende, para mí es algo mágico.